Hoy vamos a llevar a cabo un experimento similar al que practicamos el otro día cuando compusimos un soneto este, de una manera aparentemente azarosa y oracular, extrayendo palabras al azar de una serie de libros. En este caso yo traje... Traje libros. Bueno, libros. literarios. Lo que quiero hacer hoy es. Eh, en lugar de hacer un, un soneto con versos en decasílabos, como hicimos la vez pasada. Mi intención es hacer un soneto con versos alejandrinos, versos de 14 sílabas. Este. Experiencia. que nos va a permitir quizás un verso de más largo aliento. Y bueno, y un juego diferente, ¿no? a la hora de. De experimentar la creación poética yo traje un libro de, de relatos de Juana Manuela Gorriti para hoy traje el diario de un seductor de Kierkegaard que tiene en la tapa un autorretrato de Van Gogh si, sí, no? es un autorretrato de Van Gogh bueno de 1887 eh, bueno, este es un tomo de las memorias de Carlos Barral Acá tenemos La Educación Sentimental de Flaubert, es un, un, un tomo de la Educación Sentimental. Y este, este tomo incluye los tres cuentos, los célebres cuentos de Flaubert, el último de los cuales, que se llama La leyenda de San Julián y el Hospitalario, me parece uno de los textos más hermosos de la historia de la literatura. Es un texto que yo leía este, recurrentemente hacia el fin de mi adolescencia, este Flaubert y aparte es un texto que yo le leía también a mi mamá eh, y bueno es un texto que siempre me parece fascinante y un día vamos a, vamos a hacer un, un este vamos a hacer una entrada especial sobre Flaubert eh, seguramente vamos a revisar en esa entrada la monumental biografía que yo tengo en dos tomos eh, que escribió sobre Flaubert eh, bueno Sartre y bueno, y vamos a revisar algunas novelas de Flaubert. Alguna vez creo que revisamos Mambo, varia acá en el canal, no me acuerdo. Bueno, y traje una novela de Lawrence Y traje un tomo de Moby Dick. En esta edición que en un momento editó Página 12. Bueno, así que esa es la aventura. <coughs> y vamos a tirar los dados. Este, haciendo uso de una experiencia que une mi pasión por los libros con mi pasión por la ludopatía. Acá tenemos el 6. Entonces los libros son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ir al libro 6, que en este caso es el libro de Moby Dick. Eh, vamos a tirar los dados para ver la página. Tenemos 6, tenemos la página 6 y la palabra 9. Entonces tenemos la página 6. La página 6 es esta. Y la palabra 9 sería... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, como cae en un artículo, vamos a ir a la palabra siguiente, que es la palabra número. Digamos, ya, ya dijimos la vez pasada que nos vamos a detener en sustantivos, en adjetivos, eventualmente en algún verbo. Entonces tenemos la palabra número. Vamos a ver cómo nos va con esto. A mí me gusta porque es una experiencia que nos permite jugar un rato. Jugar con las palabras, como decía una canción de las trijicis de oro. Jugar con las palabras, jugar. Jugar con las palabras, jugar. Como rompecabezas, armar y desarmar. Bueno. Vamos a ir otra vez al número 6. Otra vez a Movidic. Vamos a ir a la página 8 y a la palabra 7. Entonces vamos a ir otra vez a Movidic. Vamos a ir a la página 8. Y vamos a ir, esta es la 8. Y la palabra 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Probabilidad. Bueno. Probabilidad. Bueno, vamos a elegir 6 palabras como la vez pasada. O podemos elegir 7 para que sea un número un poco más cabalístico, ¿no? Probabilidad. Pasa que esta primera parte se me hace un poco larga, parece inevitable si queremos que las palabras nazcan del azar de esta manera, ¿no? Ahora vamos a ir al libro 4, que sería Kierkegaard. Y el libro 4 vamos a ir a la página 6 y a la palabra 4. Es decir, la página 6. Ahí está. Y la palabra 4 es 1, 2. 3, 4. Bueno, vamos a sacar el 1 y vamos a detenernos en principio, ¿no? Entonces tenemos. Principio. Yo no sé si esto será sencillo. No sé si esto será sencillo. No sé porque estoy apurado. ¿no? Debería ir un poco más tranquilo. Tenemos número. <coughs> tenemos probabilidad. Y tenemos principio. Tres de las siete palabras que vamos a necesitar. Le dijimos que hoy vamos a elegir 7. Entonces vamos a tirar el dado nuevamente. Tenemos eh, 11, bueno. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En este caso es Flobert. Vamos a ir a la página 9 de Flobert. Vamos a ir a la palabra 2 de la página 9. Entonces la página 9 y la palabra 2. Toma las de mi espalda. Bueno, en este caso sería espalda la palabra, ¿no? Vamos a escribir la palabra espalda. Se me cayó en la picera. Espalda. Bueno, vamos a seguir escribiendo en azul. ¿no? Tenemos cuatro de siete palabras. <coughs> vamos a tirar el dado Tenemos el libro 4, en este caso es Kierkegaard otra vez. Y del libro 4 vamos a buscar la página 10 y la palabra 4. La página 10 de Kierkegaard y la palabra 4, 1, 2, 3. Bueno, nace, está bien, ¿eh? nace, nace, nace. Bueno, tenemos 2, 4, 5 palabras. Voy a tomar un trago de té, 5 palabras, nos faltan 2. Tenemos en este caso el número 7. Que sería este libro de Flaubert, ¿no? No, de Carlos Barral. Acá termina el 6, 7, no. Juana Manuela Gorriti. Juana Manuela Gorriti. Tenemos la página 6 y tenemos la palabra 7. Entonces, de la página 6, buscamos la palabra 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como cae en un artículo, vamos a pasar a la siguiente que es triste. Triste. Nos queda solamente una palabra por buscar. Tenemos 2, 4, 6 palabras. Entonces tiramos los dados. Es el número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez flower. Página 7 y palabra 10. A ver, en la página 7, la palabra 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sueño sería, porque cae en su y vamos a ir a sueño entonces. Bueno, bueno, esta es la aventura. Esta es la aventura posible que tenemos para hoy. Y ahora nos vamos a relajar. Vamos a sacar los libros. Vamos a pilarlos acá en una montañita. Vamos a ver qué podemos hacer con estas palabras. Entonces, tenemos número. Tenemos probabilidad. Tenemos principio. Tenemos espalda. Tenemos nace. Triste y sueño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, podemos decir en principio. Este. Podemos decir en principio sin número preciso, ¿eh? ya que ya que decimos número enseguida este, la idea de precisión se me ocurre, ¿no? Para relacionarla al adjetivo al sustantivo número. Entonces decimos sin número sin número preciso. Vamos a decir así. Sin número preciso, <coughs> en soledad... Vamos a poner la palabra calma, ¿no? Sí. Entonces decimos, <coughs> sin número preciso, en soledad, sin calma. Sin número preciso, en soledad, sin calma. Bueno, acá es muy interesante la palabra probabilidad. Este, la palabra probabilidad relacionada a la palabra número es este, bueno, es coherente, ¿no? Sin número preciso, en soledad, sin calma. Vamos a decir, buscando el verso que hace la probabilidad. Entonces decimos sin número preciso, en soledad, sin calma, buscando el verso que hace la probabilidad. Bueno, acá en este caso, como termina en palabra aguda, este verso se cuenta una sílaba más. Si uno, lo, si uno cuenta estas sílabas con, con, con la mano, son 13, pero se cuenta una más, ¿no? Y por eso suena bien al oído, ¿eh? Decimos, sin número preciso, en soledad, sin calma, buscando el verso que hace la probabilidad. <coughs> y no vamos a poder resistir la tentación de arrimar calma con alma, ¿no? El otro estábamos hablando de esa rima, no había muchas, muchas otras rimas para la palabra alma, eh, salvo calma, palma, bueno, pero sin embargo, a pesar de, esa, de ese, de ese este acotado repertorio, eh, la, palabra, la palabra alma fue muy usada. Eh, para rimar eh, bueno, en todo el modernismo latinoamericano y acaso incluso en el modernismo español entonces después tenemos principio metemos una más o, este, o terminamos la primera estrofa eh, sin necesidad de introducir otras palabras nos van a quedar cinco palabras eh, bueno para, para trabajar a partir del segundo cuarteto vamos a dejarlo así Vamos a terminar esta estrofa eh, relajados y sin necesidad de incluir otra palabra. Entonces decimos, sin número preciso, en soledad, sin calma, buscando el verso que hace la probabilidad, vamos a decir, y buscando el principio del ánimo del alma. El ánimo del alma está bien, porque... Este, se produce el fenómeno de la literación de la que hablamos, eh, del que hablábamos el otro día, ¿no? Sin número preciso, en soledad, sin calma, buscando el verso que hace la probabilidad, y buscando el principio del, ánima, del ánimo del alma. Buscando el principio del ánimo del alma. Ya que, ya que hablamos de, 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 de soledad, pero en este caso esa soledad no la pusimos al final del verso. Podemos volver a la palabra soledad, pero para rimar con probabilidad y para cerrar el primer cuarteto, ¿sí? Entonces repetimos una última vez, porque básicamente, este tipo de poesía cuyo, cuyo sustento esencial es la música, ¿no? Eh, hay que escucharla, más que leerla, hay que escucharla, hay que sentirla en el oído. Bueno, sin número preciso, en soledad, sin calma, buscando el verso que hace la probabilidad y buscando el principio del ánimo del alma. Volviendo a la escritura. Entonces, entonces decimos. Entonces decimos. Volviendo a la escritura, ¿no? Estás bien. Volviendo a la escritura. De noche. En soledad, bueno, eh, de noche es una licencia poética, pero en realidad ya es de día, pero es muy temprano, deben ser las 6 de la mañana, de un domingo lluvioso, eh, así que podemos pensar que es de noche, es una buena licencia poética. Eh, y aparte, a mí, gusta, eh, a mí me gusta la reiteración de un ciclo de palabras, como en este caso, este, vol volver a la idea de soledad, me gusta ya. En, en el, digamos en la primera estrofa me gusta que dos veces se haya nombrado este, o se haya aludido a la idea de la soledad bueno tenemos el primer cuarteto entonces quizás este verso eh, bueno este como decíamos en un principio eh, se preste más a la musicalidad el verso alejandrino que el endecasílabo acá dice sin número preciso en soledad sin calma, buscando el verso que hace la probabilidad, y buscando el principio del ánimo del alma, volviendo la escritura de noche en soledad. Bueno, entonces ya incluimos este número, ya incluimos probabilidad. Ah, y ya incluimos principio también, claro. Ustedes no me van a creer, pero yo. Qué loco, yo creo que esta palabra. Este, la incorporé al tercer verso, al tercer verso de manera inconsciente. No me di cuenta. No me di cuenta. Vieron que yo dije que iba a seguir este. este. con estos versos hasta concluir la estrofa. y que después íbamos a agregar las demás palabras. Yo creo que agregué la palabra a principio sin darme cuenta. O quizás sí me di cuenta, no sé, no importa, no importa. Bueno, y acá vamos a poner un punto y coma al final. Entonces, ahora, ahora tenemos la palabra espalda, espalda, ¿eh? Sin número preciso, en soledad, sin calma, buscando el verso que hace la probabilidad y buscando el principio del ánimo del alma, volviendo a la escritura de noche en soledad. Vamos a poner. Vamos a utilizar la palabra lecho, aunque suene un poco anacrónica. Sí, vamos a poner. Vamos a poner. Este. La espalda, o más que el hecho, podríamos, este, podríamos buscar una idea que fuera un poco más original, ¿no? Por ejemplo, la espalda sobre el cieno, ¿no? Es decir, sobre el fango, ¿no? Está bien, ¿no? Mejor que el lecho, ¿no? La espalda sobre el cieno. ¿eh? espalda sobre el cielo. A ver. La espalda sobre el cielo. ¿eh? Y buscando el principio del ánimo del alma. Volviendo la escritura de noche en soledad. Vamos a poner. La espalda sobre el cielo. Los ojos. Avisores, es decir, los ojos que están escrutando, ¿no? Y ya que hablamos de probabilidad y de soledad, acá podemos volver a esta misma, a esta misma rima este, y podemos hablar de la oscuridad, ¿qué les parece? Entonces decimos: la espalda sobre el cieno, los ojos avisores. Ahora vamos con NACE: la espalda sobre el cieno, los ojos avisores. La espalda sobre el cieno, la espalda sobre el cieno, los ojos avisores. Entonces, vamos a poner: así nace el soneto desde la oscuridad. Me gusta este verso, ¿eh? Y acá tenemos eh, la aliteración, repetir una palabra. Así nace el soneto desde la oscuridad. Así nace el soneto. Eso suena muy bien. Así nace el soneto desde la oscuridad. Bueno, nos quedan simplemente dos palabras. Este, las vamos a dejar para el final, ¿no? para los tercetos. Entonces, decimos, vamos a ver cómo funciona la coherencia ¿no? de, de, del poema. Siempre tenemos que volver al principio para ver de dónde veníamos, para saber cómo tenemos que seguir, ¿no? Lo mismo pasa, digamos, con la revisión histórica, ¿no? Es iluso, este, es iluso pensar que se puede pensar en el futuro sin contemplar el pasado, como mucha gente quiere. Siempre es necesario revisar el pasado para saber hacia dónde vamos, ¿no? Acá decimos, sin número preciso, en soledad, sin calma, buscando el verso que hace la probabilidad y buscando el principio del ánimo del alma, volviendo a la escritura de noche en soledad. de espalda sobre el cieno, los ojos avisores, así nace no el soneto desde la oscuridad. de espalda sobre el cieno, los ojos avisores, así nace no el soneto desde la oscuridad. Sin hacer el soneto desde la oscuridad. Vamos a decir. Y pueblan nuestra noche. Para seguir con noche, ¿no? Lunáticos temores. Lunáticos temores suena bien, eh. <coughs> la espalda sobre el cieno, <coughs> los ojos avisores, así nace el soneto desde la oscuridad y pueblan nuestra noche lunáticos temores. Y pueblan nuestra. Y a mí me gustaría mucho volver a soledad. A mí me gusta exasperar este, la idea de la soledad dentro de, del breve espacio del soneto. La espalda sobre el sieno los ojos avisores. Así nace el soneto desde la oscuridad y puebla nuestra noche lunáticos temores. Está bien, no, a, mí, a mí, yo estoy pensando en un verso, pero no me convence. El verso es lunático fantasma que trae, lunático fantasmas que trae la oscuridad. Pero podemos corregirlo después, ¿no? Lunáticos fantasmas. Entonces vamos a decir desde la soledad. Porque así de esa manera, este desde alitera con soledad, y bueno, y de alguna manera, este unifica el verso. Lunáticos fantasmas desde la soledad. Está bien, ¿eh? Me gusta, me gusta eso. Es decir, no se puede hablar de gusto, es lo que es, es lo que sucede, pero en todo caso me satisface eh, eh, de, de dentro del proceso creativo, digamos, ¿no? Bueno, nos quedan dos palabras, nos quedan dos palabras. Nos queda la palabra triste y nos queda la palabra sueño. Y podríamos usarlas este, directamente, digamos, como, como, cada una como, como palabra final de verso, ¿no? para poder rimar. Entonces, bueno, tenemos que revisar este cómo venimos, sin número preciso en soledad sin calma, buscando el verso que hace la probabilidad y buscando el principio del ánimo del alma, volviendo a la escritura de noche en soledad. La espalda sobre el cieno, los ojos avisores, así nace el soneto desde la oscuridad y pueblan nuestra noche lunáticos temores. Lunáticos fantasmas desde la soledad. Estos dos versos me parecen los mejores de hasta ahora que hemos escrito en este sonido. Y pueblan nuestra noche lunáticos temores, lunáticos fantasmas desde la soledad. Nuestra experiencia, así nuestra experiencia acá, así. Nuestra experiencia. Me gusta usar la primera persona del plural, ¿no? Así nuestra experiencia. Así nuestra experiencia. Así nuestra experiencia. Me gusta acá. acá necesitamos una palabra esdrújula. Este. porque va a sonar muy bien. Pero, por ejemplo. Podría ser la palabra lunática, pero no vamos a repetir. Pero, por ejemplo, si, si nosotros dijéramos así nuestra experiencia lunática se viste eso, eso sonaría muy bien pero no quiero repetir la palabra lunática entonces vamos a poner así nuestra experiencia yo no sé si fantástica no me gusta, no, es demasiado exuberante, no, esa palabra así nuestra experiencia así nuestra experiencia nuestra experiencia fantástica dinámica eh Así nuestra experiencia lunática, eh, me encanta lunática, ¿no? Y volvamos a lunática, ¿por qué no? Volvamos a lunática, volvamos a lunática, reforzamos la idea de lunática así como reforzamos antes la idea de soledad. Así nuestra experiencia lunática se viste, y acá con este viste, nosotros lo que hicimos fue provocar ya el encuentro de viste con triste, ¿no? Entonces vamos a decir. Así nuestra experiencia lunática se viste. Así nuestra experiencia lunática se viste. Así nuestra experiencia lunática se viste. Con la expresión cansada. Así nuestra experiencia lunática se viste. Vamos a decir con expresión cansada, así nuestra experiencia lunática se viste, con expresión cansada de la materia triste. ¿Está bien? No sé. Triste. Así nuestra experiencia lunática se viste, con expresión cansada de la materia triste que forma, ese forma, vamos a decir forma porque esa F este esa F este va a literar con conformidad. Vamos a cerrar con disconformidad, vamos a cerrar el verso con la palabra disconformidad. Así nuestra experiencia lunática se viste con expresión con expresión cansada de la materia triste. La disconformidad. Acá, acá necesitamos un adverbio. Acá decimos que forma... Y acá cerramos con disconformidad. Disconformidad. Acá necesitamos un adverbio terminado en ente. Así nuestra experiencia lunática se viste con expresión cansada de la materia triste, que forma suavemente la disconformidad, que forma nuevamente la disconformidad forma nuevamente la disconformidad. Nuevamente, ¿no? Está bien nuevamente, ¿no? Así nuestra experiencia lunática se viste con expresión cansada de la materia triste. O raramente, ¿no? Con expresión cansada de la materia triste. ¿Qué forma? Nuevamente, nuevamente, porque eso da una idea de periodicidad, ¿no? A esta, a esta experiencia, digamos, de, de la soledad y de la noche, y de la poesía, este, le, 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 le otorga una idea de frecuencia, como si esto sucediera cada noche, digamos, ¿no? Bueno, entonces tenemos así nuestra experiencia lunática se viste con la expresión cansada de la materia triste. Que forma nuevamente la disconformidad. Pero necesitamos <coughs> incluir la última palabra, que es la palabra sueño. ¿Eh? La espalda sobre el cielo, los ojos avisores. Así nace el soneto desde la oscuridad. Y puebla en nuestra noche lunáticos temores, lunáticos fantasmas desde la soledad. Así nuestra experiencia lunática se viste con expresión cansada de la materia triste, que forma nuevamente la disconformidad. En este caso, otra vez, forma nuevamente y la disconformidad produce, estas tres palabras, una aliteración que resulta muy agradable al llegar al oído. Así nuestra experiencia lunática se viste con expresión cansada de la materia triste, que forma nuevamente la disconformidad nuevamente la disconformidad y vamos a decir en un mundo que forma nuevamente la disconformidad en un mundo nocturno apático y pequeño expresión cansada de la materia triste que forma nuevamente la disconformidad en un mundo nocturno apático y pequeño vamos a decir Surgiendo de la ciega dinámica del sueño. Y ya incluimos la última palabra que debíamos incluir: en el mundo nocturno, apático y pequeño. ¿Cuál era la idea de soledad que postulamos en un principio? Sin número preciso, en soledad sin calma buscando el verso que hace la probabilidad y buscando el principio del ánimo del alma volviendo a la escritura de noche en soledad. Y acá decimos, en un mundo nocturno, apático y pequeño, surgiendo de la ciega dinámica del sueño, con expresión cansada de la materia triste que forma nuevamente la disconformidad. En un mundo nocturno, apático y pequeño, surgiendo de la ciega, dinámica del sueño. Surgiendo de la ciega, dinámica del sueño. Otra vez, ¿no? Desde la soledad. Me gusta. Me gusta esta, esta expresión desde la soledad. En un mundo nocturno, apático y pequeño, surgiendo de la ciega, dinámica del sueño. Volvemos a lo incierto desde la soledad. No me convence este verso último, eh, pero en un mundo nocturno apático y pequeño, surgiendo de la ciega dinámica del sueño, volvemos a lo incierto desde la soledad. No me convence, pero sí me convence como suena. Y si suena bien, creo yo, está bien. El sonido, el sonido acabado y el sonido preciso le confiere al conjunto poético eh, eh, un sentido acabado y un sentido preciso. Vamos a leerlo una vez, a ver cómo quedó. Este, no sé, hoy estoy un poco enojado conmigo y con todo, me parece. Pero sin embargo disfruto de esta experiencia que es lo fundamental, ¿no? Si yo puedo disfrutar de esto cuando lo hago, alguien quizá puede disfrutar de esto cuando lo veo, cuando lo leo, cuando lo escucha. Bueno, acá tenemos las palabras, ya las usamos, acá tenemos los dados y los libritos, acá tenemos el soneto que mal o bien pudimos hacer hoy, <coughs> en versos alejandrinos, y dice así, <coughs> sin número preciso, en soledad, sin calma, buscando el verso que hace la probabilidad, y buscando el principio del ánimo del alma, volviendo a la escritura de noche en soledad, la espalda sobre el cieno, los ojos avisores, así nace el soneto desde la oscuridad, y puebla nuestra noche lunáticos temores, lunáticos fantasmas desde la soledad. Así nuestra experiencia lunática se viste, con expresión cansada de la materia triste que forma nuevamente la disconformidad, en un mundo nocturno, apático y pequeño, surgiendo de la ciega dinámica del sueño, volvemos a lo incierto desde la soledad. Yo cambiaría esta palabra. Así nuestra experiencia... <coughs> a ver cómo viene acá. La espalda sobre el cielo, los ojos avisores, así nace el soneto desde la oscuridad y poblar nuestra noche lunáticos temores, lunáticos fantasmas desde la soledad. Ustedes saben que podría una palabra completamente arbitraria, que es la palabra dinástica, ¿no? Es decir, este que da la idea de dinastía, ¿no? Como si esta experiencia de. Entregarse de noche al hábito poético fue una experiencia noble, una experiencia que no es para cualquiera, una experiencia ancestral también, ¿no? E y por eso dinástica. Me parece que es una palabra rara, pero que también este, lleva en sí encierra un cierto misterio, una cierta incógnita, y eh, como dijimos es una palabra esdrújula, este que alitera con la palabra viste y por ende y bueno, con la palabra nuestra también. Y por ende, es coherente, ¿no? Con el contexto en el que la incluimos. Bueno, esto es lo que fue hoy. Vamos a leerlo una última vez. Eh, gracias por estar ahí. Eh, es raro que... Es raro realmente hacer esto... Este, bueno, digamos, eh, en compañía. Yo escribo sonetos desde... No sé, desde la adolescencia. Siempre fue para mí una especie de hábito... Eh, de hábito. Yo me yo escribía un soneto, en, tardaba, digamos, unos 45 o 50 minutos. Tenía cronometrado el proceso creativo, eh, y a veces yo tenía una hora antes de ir a trabajar o antes de ir a estudiar o lo que fuere. Entonces yo me tiraba en el piso, hacía un soneto, después lo corregía. Y eso de alguna manera modificaba mi ánimo y modificaba el curso de mi día. Eh, y bueno, eh, si. Si sí, esta, esta, esta. este hábito mío eh, puede contagiar a alguien, a escribir, eh, o al menos entretenerlo. Yo para mí es un montón eso y estoy súper agradecido. Eh, pero también entiendo que la, la escritura en general y la escritura poética en particular, como le dije a bueno, al querido Benjamín, que es un suscriptor a quien a quien dedico este video, eh, es algo, eh, es algo muy subjetivo, nadie puede escribir lo que uno escribe, es decir, el texto que uno va a escribir no puede ser escrito por nadie más que por uno mismo, porque está cargado de su subjetividad, de sus sueños, de sus juicios y prejuicios, no de sus limitaciones, entonces eh, cada persona puede escribir su texto único e irrepetible, y lo triste es que si esa persona no lo escribe, eh, ese texto se perdió para siempre. Porque nadie más puede escribirlo. Y repito una estrofa de Ezequiel Martínez Estrada que me encanta. Y después vamos a leer el soneto y vamos a terminar con esto. Que es la siguiente. La página cercena un margen infinito. Lo que en verdad da pena es lo que no se ha escrito. Bueno. No sé qué título le podemos poner a esto. Ningún título, ¿no? Vamos a ver sin número preciso, en soledad, sin calma, buscando el verso que hace la probabilidad y buscando el principio del ánimo del alma, volviendo la escritura de noche en soledad, la espalda sobre el cieno, los ojos avisores, así nace el soneto desde la oscuridad y puebla en nuestra noche lunáticos temores, lunáticos fantasmas desde la soledad. Así nuestra experiencia dinástica se viste, con expresión cansada de la materia triste que forma nuevamente la disconformidad. En un mundo nocturno, apático y pequeño, surgiendo de la ciega dinámica del sueño, volvemos a lo incierto desde la soledad. Mundo nocturno. natural.